Lo ideal sería que el destacamento ese que está yendo hacia Limino no haga nada. Es pequeño y creo que son Rolari seguramente, así que espero que no hagan nada. Y si no hacen nada, sería muy bueno. Y si además... Y si además... los rebeldes deciden no atacar, sería un puntazo. Oye, chat, quiero que sepáis una cosa. Esta batalla en campo abierto nos iría muchísimo mejor. En realidad, es un problema esto. No quiero separar demasiado a mi gente. Creo que vamos a atacar por esta zona. Vamos a controlar esto de aquí, esta parte de la ciudad, y luego vamos a ir empujando por aquí, supongo. Y por aquí. Ese es el plan. A ver si el plan sobrevive al encuentro con el enemigo. Vamos a hacer grupos de dos, parejas de control. Este auxiliar para el combate. Y estos son estas dos entradas, a ver qué pasa. No tengo proyectiles y eso me va a doler tantísimo. ¿Qué es? ¿Qué? Oh, Dios mío, esta batalla va a ser más jodida de lo que parece, chat. Vamos a intentar hacer algo productivo con la caballería de auxiliares. Y esto es estampar, proteger. Tú tienes que ir de pecho. Y tú vas a ir protegiendo. Vosotros tenéis que ir de pecho también, que sois caros. Y en principio nos quedamos así. Vamos a ver cómo forma la IA, la defensa. Vale, bien. Muy bien. Me gusta lo que veo. Me gusta bastante lo que veo. Lo que quería es que pusiera mucha fuerza aquí. Para no tener que pelear demasiado en las calles. Y poder pelear más. Digamos, algo semicampo abierto. Aunque sus proyectiles van a seguir teniendo mucha ventaja. Porque no voy a poder hacer nada contra ellos. Estos son los mercenarios itálicos. Triarios, a ver qué pasa. A ver quién necesita refuerzos. General, lo mismo. Quien necesite refuerzos y moral, lo llevo. Y a ver esta batalla. Una pena que no sea en campo abierto, pero necesitamos ganar esto. Quites. Voy a mandarlos por aquí. Probablemente a por estos. Para que no nos den mucho la vara. Y a ver estos auxiliares que se encuentran por esta zona. Si los pudiera meter. Por detrás de la ciudad. Pero aquí va a haber bloqueo. Pero no hay mucho bloqueo y son Rorari. Vamos a intentar forzar aquí. Porque si puedo meter a estos dos caballos por esta zona para dar la vara, nos va a venir muy bien en este combate. ¿Qué estáis haciendo? Por favor, ir hacia adelante. Y no es un problema. Si nos cargamos a su general es un puntazo en realidad. Y sí, los Rorari son lanceros, pero son lanceros entre comillas. En realidad este combate nos viene bien. Presionar a su general, dejarlo tocado es muy buena idea. No tienen proyectiles que yo vea. Así que vamos a... Bueno, sí tienen estos, pero no demasiados, quiero decir. Vamos a ejercer ya presión. Estos bloqueando aquí. Estos de centro y estos dos quiero que se metan todo lo posible. Estos que corran ya porque van a empezar a apoyar y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Quiero que peleen contra mí ahí. General, lejos de proyectiles, por Dios, que no tienes vida alguna. Vamos a rushear todo esto porque no están ejerciendo nada de presión y esto no va con mis planes. Esto no está bien. Esto no está bien. Están reforzando aquí el ataque. Pero bueno, le hemos hecho bastante daño a su general. Vamos a seguir haciendo un poco de daño a su general hasta que lleguen estos refuerzos. Vamos a bloquear a los proyectiles de su objetivo. Bien. Empujad, empujad y seguid empujando. Hay que asustarlos. Asustar es lo importante. Vamos a bloquear a estos. Si nos tiran proyectiles que sea por el frente.
Vamos a mantener aquí. Oh, no, esto es un problema. Es un problema. Quizá no sea tanto como parece. No, quizá no lo sea. Si estos se van para arriba, sería genial, pero no se van a ir para arriba, ¿verdad? Vámonos. Vamos a cubrir la retirada con los triarios. Y esto que avance. Vamos a ejercer más presión. No se quieren retirar. ¡Wow! Vale. Príncipes. Muy bien. Haciendo las suyas. Caballos. Necesito vuestro apoyo. ¿Huyeron todos los caballos? Ay, la madre que los parió. ¡Huyeron! ¿Por qué huís, caballos? No era tan difícil. Vamos a aguantar ahí. Sé que duele, pero llegan ahora nuestra caballería. ¿Podéis matar a alguien? ¡Wow! No se retiran estos tíos. Caballos. Aguantad. Si podemos cargar por la espalda, les podemos hacer bastante daño. Y quizá valga la pena esto. Destruir sus proyectiles de primeras. Bien. Perder mercenarios en realidad no es tan terrible, porque si esta batalla acaba bien, puede que no los necesitemos. Vamos a extender la línea para atacar más y sobrepasar un poco. Nah, estos también. Vamos a seguir atacando normal. Que los números dicten la batalla. No nos viene mal, en realidad. Más triarios. Buena ayuda. Quitar formación. Dispersados de tranquis. Esto se puede. Ya os digo, es el combate que mejor les venía a ellos. Dios. Ni rodeándolos, maldita sea. Vaya bichos. Pero bueno, nuestros príncipes parece que compiten contra los asteros de la IA. Por lo menos hice bien en dedicarme a príncipes, aunque sea más lento y mucho, mucho, mucho más caro. El doble de caro, de hecho. Me parece casi el doble. Bien, parece que se empiezan a retirar. Vamos a quitar a todos estos de orden. Quiero desorden, quiero parullo, quiero leñes por todos lados. Eso es lo que quiero. Este combate no me disgusta. Estoy por desmontar a la caballería. Pero igual es mala idea. ¿Estos no se están peleando? No, pero está bien que protejan ahí. Igual debería ir a por estos. Pero quizá mantener la posición sea más sensato. Vamos a mantener la posición aquí, por si acaso, por el momento. No quiero sorpresas. No quiero más sorpresas. Hemos completado el cupo de sorpresas, creo ya. Lo que necesito es que estos acaben. O que la caballería acabe. De hecho, vamos a llevarnos a la caballería. Vamos a usar la caballería en algo más productivo. Igual fue mala idea hacer eso. Vamos a ponernos en cuadrado ordenado, más o menos. Y vamos a... Podría hacer presión aquí, pero están conmocionados, deberían huir ya. Esto debería estar controlado. Los séquites es lo único que está haciendo problemas, pero los triarios deberían aguantar bien. Si puedo bloquear a estos, podría ir a por estos de aquí, que son escaramuzadores. Vamos a hacer eso. Corred. Vamos a hacer eso. Debería funcionar. Debería. Dios, ¿os dais cuenta que mis triarios? Ah, no, espera. Estos son... Nah, no he dicho nada. Mercenarios itálicos, tío. Vamos a enviar uno ahí. Lo sé. Es jugársela un poco, pero... Vamos a jugárnosla un poco. Quedaos ahí. Y a ver qué tal.
Necesito que huyan, básicamente. Y me está empezando a preocupar, así que vamos a tomar medidas. Parece que están quietos estos de aquí sin hacer nada, pero en realidad creo que están haciendo cosas. Quiero pensar. Oh, bien, por fin. ¿Seguís aguantando, Triarios? Sí. Siguen aguantando. Entusiasmada, general cercano. Todo bien, todo bien. Esto debería ir bastante, bastante bien. Vamos a forzar esto, que se retiren del todo ya. Y es un núcleo importante de los asteros enemigos. Muy bien, caballería. Vámonos. Asteros. Vámonos. Me voy a llevar a unos soplitas. No son todos asteros, by the way. Se han retirado del todo, muy bien. Estos se van a quedar aquí, protegiendo de los caballos del general. Y supongo que serán suficientes refuerzos. Esto parece que va bien con los príncipes. Sí, señor. Hice muy bien en reclutar a príncipes, chat. Ha salido muy bien. Estos que se quedan aquí aguantando, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mientras nosotros empujamos aquí. Vale. En marcha. Quizá uno más de refuerzo aquí. Por si acaso. Y el general se va a quedar aquí. Me preocupaba la moral de estos, pero parece que va bastante bien. No está nada bien. ¡Hostias! Ahora que empujéis. Los caballos, confío en que acabéis pronto. Os necesito allá. Empujamos. Ataque ordenado. Y shift y ataque. Ataque ordenado. Colocamos shift, ataque. Misión cumplida, vamos a apoyar a los príncipes que están sufriendo. ¿Os dais cuenta los chetos que están los asteros, tío, de la IA? Ahí llega, Rohan, tío. Tiene mejor ángulo. Esto está mejor, sí. Bien. Nada, hay que hacer la de Julio César, tío. Si es necesario, es necesario. ¡Como mueras ahora, te reviento! Vale, esto marcha. Esto marcha también, tenemos mucha superioridad ahí. Vamos a hacer que estos dejen de huir y se vayan del todo. Y aquí deberíamos aguantar de sobra. De hecho, vamos a confrontarnos con el general, pero muy, muy lentamente. Vamos a avanzar en formación cumplida. ¡Oh! ¡Oh! Si la IA supiese manejar esto bien y no hiciese cosas raras. Vale, que no vuelvan. No quiero que vuelvan. ¡No quiero que vuelvan, he dicho! Vamos a llevarnos a los caballos ya. Vamos a hacer un pequeño rodeo. Vamos a entrar por aquí. Para apoyar a los soplitas. O a estos. De hecho, vamos a apoyar a estos. Aunque en realidad lo que podría hacer es llevarme a la infantería. Y hacerles aquí una buena. Vale, hora de quitar el ataque ordenado. Hora de que ataquéis bien. ¿Dónde estáis? Aquí estáis. Es que si voy con la caballería van a huir demasiado rápido. Yo lo que quiero es que queden bloqueados, a no ser que tengamos poca moral, pero no, estamos bien. Vale. Vale, marcha, esto marcha. Solo espero, ojalá no pierda Bellatrix. Si no pierdo Bellatrix, chat, está todo bien. Si pierdo Bellatrix es un problema porque no puedo reclutar tropas decentes. Y tengo que recurrir a mercenarios, probablemente. Muy bien. Solo vaya una. Este va a ir a por los asteros. General, aquí, que no se me vaya la olla. Tú ataca. Tú ataca. Tú quédate aquí.
Lo mismo. Y ahí bloqueando el camino. Perfecto. Muy bien, muy bien. Esto marcha. Uf. Lo malo de la formación esta de falange es que la IA, cuando se pelean con otras falanges y formaciones, empiezan a virar. Es muy raro. Empiezan a virar así, luego así, luego dicen, ah, pues no, pues vamos a hacer así. Es una putada, pero si se mantuviese estable, sería genial esa formación. Pero no lo hace, no se mantiene estable. No, 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 aquí se continúa, hay muchos platos rotos que pagar. Oh, ya lo creo. Estos no salen de aquí con vida. Ataque desordenado, por favor. Victoria. Victoria. A falta de grandes sorpresas, diría que esta batalla nos daba la victoria en la guerra civil. Porque tampoco tienen medios para reclutar tropas que sean amenazantes. No tienen Velatri, por ejemplo. Esto no ha acabado, pero va a ser mucho, mucho más sencillo. Debería, técnicamente. ¡Victoria! Victoria en Neápolis. Y ahora tenemos que sustituir a los mercenarios. Nos están costando muchísimo, pero muchísimo. Cuestan 500 o algo así de mantenimiento estos, creo. Y estos. Comparad las bajas. Es que Dios, qué fuertes son esos asteros. Madre mía. Que les envié tropas de choque y sufrieron. Estos son tropas de choque. Estos guerreros mercenarios amnitas, chat, son geniales, son buenísimos. Bien, contra los asteros esos, no. Por lo visto. Uf, la segunda legión se está ganando los laureles. Poca broma. Vamos a unir a estos, todo lo posible. Estos me gustan, estos son... Bueno, tampoco son baratos, pero son relativamente baratos para ser mercenarios. Y aunque no sean buenos, buenos, aguantan. Y aguantar... Está bien aguantar. Vamos a spamear unos velites. Nos va a venir muy bien. Y estos se van. En principio, esta caballería también se va. Y tendría que quitar a todos estos, sinceramente. Pero no sé si es el mejor turno para hacer eso. En realidad sí, es que sí que lo es. Sí que lo es. Vamos a deshacernos de ellos. Estamos bien. Estamos bien. Y el coste... El coste no vale la pena. Ni mucho menos. Como tenemos ya los rebeldes, no voy a bajar los impuestos, pero cuando en cuanto se vayan, voy a bajarlos. Voy a dejarlos en normal. Para mantener un poco el orden. Vamos a construir algo aquí. Todas estas narices de que se me construya ahí el edificio asqueroso ese. Los barrios pobres, o como lo llamen. Vamos a hacer velites. Solo me da para dos. Prefiero hacer uno de príncipes. Y mejoramos esto. Esto lo vamos a notar, ¿eh? Esto poca broma. Poca broma. Está muy, muy bien. Vamos allá. Oh, edictos, sí, gracias. Dame más dinero. Y ahora vamos a ganar 3.700 este turno. Ahora sí, ahora se puede. Ahora no tenemos esa urgencia en la que teníamos que depender de mercenarios. Y en realidad nos destrozaba bastante los planes. ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¿Por qué literal tenéis que venir en el peor momento siempre? Creo que se me va a cancelar el reclutamiento de las tropas, además. Maldita sea.
¡Qué tercos! ¡Qué pesados! ¡Qué cansinos sois! Pues sí, se canceló. Maldita sea. Vale, y ahora vamos a controlar el orden público. Vamos a equilibrarlo todo un poco. Vamos a tener una semipaz en Italia. Vamos a acabar con Patavio de primeras, ¿vale? Estamos cerca de Patavio. Vamos a acabar con ese frente. Aquí está Cosenza, tienen problemas de comida, etcétera, etcétera. Brundisium está ahí, que quizá les haga un poco de muro. Vamos a ir a por Patavio. Creo que es lo más adecuado ahora mismo. Orden público. En normal, vamos a dejarlo. Estamos muy bien, tenemos buena economía, la verdad. Joder. Belites, no sé si quiero ir por Belites ahora mismo. Vamos a invertir en ejército primero y luego ya. Voy a reclutar luego 5 Belites o 6 y vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Tenemos buena economía, tampoco quiero forzarla demasiado, si no es necesario. Vale, este orden público es por la conquista de Velatria, así que en realidad estamos muy bien. Vamos allá, pasamos turno y edicto, que se me olvida siempre. Y en 2 turnos vamos a ganar más dinero por impuestos, si no recuerdo mal, por la tecnología. Muy bien, en positivo. Y aquí tiene un templo de Neptuno. No es mala idea, el templo de Neptuno es bueno. La verdad, siempre ayuda al comercio. Y el comercio siempre es bien. Y es bastante meta en realidad el comercio. Vamos a cambiar eso a comercio, de hecho. Vamos a reclutar a los Belites. Me va a cargar estos 3 mercenarios. Y reseteamos, por así decirlo. 6 de Belites o 5 de Belites para un ejército de 41, chat. 5 se me quedó un poquito corto antes. Creo que 6 va a ser la respuesta. Vamos a probar 6. Si nos gusta bien, si no nos gusta lo cambiamos, no pasa nada. Aquí como va el orden público. Esclavos menos 9. Tengo que empezar a controlarme con los esclavos ahora mismo. Y provincia inestable. Menos 14. Uf, eso duele. Básicamente estamos muy bien, pero en una temporada jodida. ¡Oh, no, Massilia! ¿Qué has hecho? Voy a llamar a Gaven, tío. Te voy a reportar que te metan el back. Y aquí se están dividiendo los territorios. Que siga viva Macedonia es bastante impresionante. Siracusa se está defendiendo muy bien. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, veo que todos queréis 6, así que metemos los 6 de Belites. Y a ver qué tal. Yo creo que 6 está bien. De hecho, tenedlo en cuenta. En un ejército de 20 sería lo equivalente a tener solo 3 de Belites. Y todo el mundo probablemente lleve 4 al menos de Belites. O arqueros, proyectiles, lo que sea. Además nos sirven de pantalla, son muy útiles de pantalla para que no se lleven la carga y los proyectiles la primera línea. Vamos a ocupar y vamos a confiar que tenga el templo de Júpiter como lo dejé. Maldita sea. Bueno. Más 4 de influencia cultural latina, más 6 de influencia cultural latina. Y es literal lo que necesitamos, la influencia cultural en este territorio. Para competir, teniendo solo uno. Así que nada, nos vamos a gastar 2.700 en esta broma. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que volver. Puede que perdamos Neápolis. Arimino no creo, Arimino ya debería tener bastantes defensas, ¿no? Este es aceptable. Bueno, podemos perder cualquier Arimino o Neápolis, una de dos, pero seguramente perdamos una de ellas. Tampoco pasa nada, sinceramente. Es... ok, no pasa nada. Coso. Bonificación de carga.
O habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Coste de construcción. Otro 10%. Tampoco le diría yo que no. Este, en cambio, es la leche. Vamos a poner esta. Pues nada, guerra contra Massalia. Neápolis ha caído. Era esperar. Pero como veis, mirad las tropas. Rorari. Que sí, son Rorari de la IA legendario, con lo cual son más o menos triarios, ¿no? Pero bueno, que dentro de lo malo, no es tan terrible. No tienen cuarteles, eso es lo importante. Y ahora, pues nada, correr al sur. El problema es que se van a escapar. Ojalá no se escaparan, la verdad. Pero bueno, se van a escapar, hay que asumirlo. ¿Aguantas? Aguantas. Perfecto, perfecto. Vamos a mejorar Patavio, quizá. O al Alia. En realidad, al Alia nos está saliendo muy bien. Vamos a mejorar al Alia. Bueno, vaya. En realidad me da mucha confianza tener solo un cuartel y que esté cerca de Roma. No os voy a engañar. Pero... necesitamos un cuartel en Patavio. Podemos ponerlo luego, en realidad. Podríamos poner, por el momento, una fosa de grano, quizá. Un terreno de pastoreo también estaría bien. Pero más adelante sí que deberíamos poner un cuartel en Patavio. Este territorio no va a ser comercial, ¿verdad? Solo tenemos un puerto. Vamos a poner agricultura por el momento. Probablemente lo quitemos más adelante, ya os lo digo. My people are proud, as are yours, but pride does not stop a man having friends. No quiero firmar este pacto de una agresión, pero veréis. Aún tenemos mucho que hacer. Tenemos que conquistar esto, tenemos que conquistar esto, tenemos que conquistar esto. Y podemos hacer tiempo y conquistar Siracusa, sinceramente. Y dejar esto para más adelante. Patavio parece que aguanta el orden público y demás, así que lo podemos dejar. No es mala idea. Así que vamos a firmar. Ah, I knew we could agree. Let us go and give thanks to Dionysus, for there is good wine. Escasez de alimentos en Roma. ¡Ja! Ah, cambio de estación, supongo, ¿verdad, chat? ¿O me equivoco? Si es así, bueno, es muy fácil. Estamos de hecho construyendo un Patavio, más alimentos. Estábamos en más 5 antes. Un poco extraño. Dime que esta flota se muere. Bien. Muy bien. La tentación de saquear, chat. ¡Uf! Es muy intensa. Mira, dos cabrones hicieron un campo de Marte. Me la querían liar. Me la querían liar estos jodidos. Vale, en un turno estamos bien en un turno. Y aquí iba a poner algo aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué está haciendo la IA, chat? Con mis territorios. Tengo que poner este. Y aquí tenemos que poner este. Y aquí probablemente otro templo. Ya veremos. Ya veremos.
Pero puse el pan. Maldita sea, juego. A veces. A veces. Uff. Vale. Estoy por poner otro, sinceramente. De estos. Pero en realidad. Italia va a ser un territorio comercial. Así que se va a quedar este, creo yo. Pero no sé si vamos a tener suficiente agricultura aquí para compensar. En realidad podríamos poner este. Latifundio y la finca ganadera. Pero la miseria va a ser considerable. Vamos a mejorar la economía. Podría ir a atacar ya. Tienen 17 unidades. Joder. No, no vamos a atacar. Vamos a mantenernos aquí un tiempo. ¿Cuánto nos dura lo de más 2 a los caballos? Porque igual recluto otro. 2 de 2. No está mal. A ver qué pasa. Ya ha ascendido a un sospechoso de conspiración. Oh, Dios mío. Un miembro de tu familia ha sido acusado de envenenar a su pupilo para heredar las tierras del muchacho. ¿Qué deseas que hagamos con él? Vamos a perdonarlo. Y si nos suelta un poquito de dinero de ese que ha heredado, tío, pues ni tan mal. Ni tan mal, chat, ni tan mal. Hay que compartir, hay que saber compartir. Vale, vamos a hacer bulto ahora. Y es que necesitamos asteros para hacer bulto. Muchos, muchos asteros. Todo está bien, de hecho podría subir los impuestos, pero no lo voy a hacer porque quiero tener un más 100 de orden público para así tener un efecto al crecimiento y la tasa de impuestos de la provincia. Eso es lo que necesitamos ahora mismo, es urgentísimo. Así que vamos a dejar los impuestos en normales. Oh, chat. Siracusa, necesito que aguantes 10 turnos más. 10 turnos te pido, Siracusa. Sigo sin entender por qué la IA en este juego hace esto. ¿Quién cojones eres tú siquiera? Si ni siquiera sabes quiénes somos nosotros. ¿Por qué me declaras la guerra? En fin, chat, en fin, no pasa nada. Igual se vienen de veraneo, no sé. Ya veremos. Me gustaría ir a empujar, pero tío, me está dando un poco de miedo. O sea, están reclutando tropas. Puede que sean malas, puede que sean buenas, no sé. Igual tienen un cuartel ahí en Cosenza. Pero me está empezando a preocupar un poco, no os voy a engañar. Y tenemos que competir. Básicamente, tenemos que competir. Si ellos reclutan, yo tengo que reclutar. Es obligatorio. Sí, la economía es importante, pero la defensa es prioridad y vital, además. Sé lo que dije, pero ya. Eso, tiene un ejército grande, chat. Y no me sale rentable ir a por ellos y acabar con este reclutamiento, porque en lo que tardo en ir a por ellos, tienen 2 turnos de reclutamiento y superan a mis tropas, más la defensa de Cosenza. Así que no, no gracias. No, no, no. Tenemos que vencerlos en campo abierto. No puedo vencerlos ahí.
Por el momento. Coño, póstuma. Sí. Pensábamos que era de ellos, tío. Y estaba ahí todo el rato haciendo el tontito. Vaya, vaya. Mea culpa, lo siento. ¡Oh! ¡Paz! ¡Amor! ¡Helioteísmo! ¡Por favor! Seamos amigos. Seamos amigos, tío. Seamos amigos, tío. Chat. Veréis. Veréis. Tenemos un problema. Tenemos un problema bastante, bastante serio. En realidad. Igual debería dejar Neápolis. Igual debería dejar las mejoras de Neápolis durante un tiempo. Sí. Tiene mala pinta esto. Oh, ya lo creo que sí. Son dos turnos. En un turno llegan a Neápolis, ¿verdad? Vamos a esperar. Vamos a darle un toque de fe. Vamos a reclutar más. Oh, Dios mío. ¿Con qué vienen? Unidades base y algunos chulos. Vale, ok. Nada, deberíamos vencer sin demasiados problemas. Debería empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, exquisito. Vamos a dejarlo ahí. Yo no quiero chat. Pero... necesito caballos, tío. Necesito caballos, chat. Vamos a poner otro más de velites. Joder, vienen calentitos. Patavio estuvo bien mientras duró. Ya. Intenta pedir ayuda a Massalia. No sería mala idea, la verdad. Podría intentarlo. Mirad los nervios. Tienen todos los Alpes. Eso es un problema. No han atacado este turno. No han asaltado este turno. ¡Wow! Eso es raro para esta IA. A ver si se apuntan al salseo. Oh. The phalanx only stands when all do their part as brothers. Do you need our help against your enemy? You have spoken much, but little of it has been rational or clear-headed. I cannot agree. Vale, pero vamos a intentar firmar un acuerdo comercial. Igual cuela. ¡Sí! Esta tecnología, el turno que viene, nos va a venir muy, muy, pero que muy bien. No me llevo mal con Cartago, es curioso. Nos llevamos realmente bien. Your trade goods are of little use to the master merchants of Carthage. Muy bien. Esto probablemente sea bastante valioso, el tratado comercial con Cartago. ¿Macedonia? ¿De quién es? No, no sabemos de quién es. Be welcome. My people are wealthy in intellect and do not need your goods. Un momento, investigación. ¡Oh! ¡Es Macedonia! ¡The Resurrection! ¡Wow! ¡Sí, señor! Macedonia, confío. ¡Ah! No sé quién fue, yo no fui. Vamos a perder a Animino, chat. Han decidido venir a por nosotros. Pero con menos tropas de las que tenía yo en mente. Así que ni tan mal. Pero vamos a perder a Animino. Eso ya os lo digo yo. Y Patavio. Olvidaos de Patavio. Patavio. Que se encargue
Massalia. Primero tenemos que encargarnos de la guerra civil y eso está claro. Dos de caballería es lo que queda, chat. Es literal lo que queda. Ah, no quiero escucharlo. Luego cuando acabe la guerra civil ya, ya veremos. Pero esto no quiero escucharlo. Espero que no sea un buen ejército, si no vamos a tener un problema. Mucho de eso será mercenario, supongo. Y no, no voy a usar el agente contra la IA. Directamente, por lo menos. Alíate con Massalia. Por el momento está en guerra contra los nervios y eso ya es suficiente ayuda. No quiero una alianza tampoco porque está en mis planes. Está en mis planes inmediatos, en realidad. Bueno, han ido por Arimino. Vamos a ponernos a la altura de Arimino para defenderla. Bien. Los caballos además son bastante malos estos. Queremos ir a por el tier 3 de ciudades, ¿verdad? El tema es que también quiero mejorar mis tropas. Este de aquí es importante. Este de aquí es muy, muy importante. Necesitamos rusearlo, ya. A ver si viene un ejército ahí de Massilia para salvarnos. Probablemente para conquistar Patavio, vendrán ahora. Ya lo veréis. Si lo conquistan, en realidad podría intentar una paz. Porque no quiero que otro ejército de 40 unidades venga por mí desde el norte. La verdad, no es agradable para nada. Así que una paz con ellos no nos vendría mal. Pero a estas alturas... Joder, ¿podemos dejar de jugar al pilla-pilla? Sería... ¡Uf! ¡Increíble! Nada, me voy a meter dentro de la ciudad a ver si eso, no sé, los incita a algo. Estamos ingresos. Quizá ponga aquí otro. Comercio. A ver qué pasa. De hecho, tengo una idea. Vamos a alejarlos para acercarlo a Arimino y quizás sí podamos ir. El problema es que no me va a poder defender contra todo el mundo, así que necesito. Necesito una batalla ya. Necesito una batalla para eliminar enemigos, para eliminar objetivos. Estamos jugando aquí al pilla-pilla. Y con la marcha forzada de las narices es imposible. Porque huir es demasiado fácil con la marcha forzada. ¡Ah! Ahí los están. Se han tepeado. Vamos a proteger. Quiero forzar. Es que aquí no protegemos nada, maldita sea. Vamos a forzar. Vamos a forzar la suerte, creo. Sí, no veo el ejército. Vamos a forzar la suerte. Vamos a pensar que están preocupados ahora con... ¡Oh! Massalia les ha conquistado Toduro. Bien. Puede que haya jaleo. ¿Queréis una alianza con Massalia para solo saber qué es lo que está ocurriendo? Aceptado.
Ahora yo lo que quiero es ver qué está ocurriendo en su mapa. Es por lo que he hecho esto. O sea que... vamos. Vamos, juego. Voy a reclutar otro ejército para reconquistar Patavio. Si siguen sin tropas. Y vamos a forzar un conflicto... ¿En invierno quiero forzar? No. No quiero forzar en invierno. Si quieren venir, que vengan. Vamos a... ser el cebo vivo. Si puedo luchar lejos de aquí, lo firmo. Eso está claro. Ah, la alianza igual era militar, tenéis razón. Y acaban de perder Génova, hostia tú. Tengo que cargarme a esta guerra civil ya. Están siendo muy molestos. ¿Ah? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en algún lado? Decid la verdad. Seguro que me estaban tendiendo una emboscada. Es que segurísimo. Segurísimo, chat. Vamos a reclutar a un general. Sí, por poner unos triarios, la verdad. Estoy por ponérselos. A ver, Coso. Vamos a ponerte aquí. ¡Oh! Rapidez de adquisición de experiencia de las unidades de infantería. ¡Wow! Llego a saberlo. Y lo ponía antes. Mucho, mucho antes. Vamos a aumentar la probabilidad de tener hijos. Que ya va siendo hora. Vamos a castigarlo. Tropas. Necesitamos tropas. Oh. Este es bueno. Este es muy bueno. Esto es una fuerza para contrarrestar a esto. Por lo menos no perder más territorio por aquí mientras estamos ocupados. Vamos a atacar Cosenza a ver qué pasa. No sé. Estaba pensando que era una trampa, pero... no sé, esto es un poco extraño. Vamos a ocupar. Tiene el cuartel. Hice muy bien en ocupar. Vamos a quitarles este cuartel. Y ahora van a venir a por mí. Es lo más probable. Y si eso ocurre, acabamos con la guerra civil. Si ganamos. Si ganamos. Más nos vale que ganemos. Igual estamos muy cerca. Igual es muy mala idea reclutar aquí las tropas. Porque si vienen por nosotros... ¿se atreverán con las defensas de Velatri? Quizás si recluto... ¡Ah, es que no quiero gastar en esta gente! ¡Dios! A veces tienes que gastar, chat. A veces tienes que gastar para no gastar tanto. Perder Velatri es mucho más caro. ¡Hostias! ¡Que han perdido Mediolano! ¡Tío, estos bárbaros están loquísimos! Literal. Masalia está caput. ¡Hostia! ¡Joder con los nervios, chat! Vale, me vienen estos, no sé por qué. Oje. ¿Y el otro ejército? ¿Dónde lo...? ¡Oh, ahí está! Y está en marcha forzada. Los vamos a pillar. Lo vamos a pillar en emboscada, chat. Nos vamos a pillar en emboscada. Creo que vamos a acabar con esta guerra. Por fin. Y este ejército se puede ir al norte. Por lo menos... creo que no llegarán a... ¡Oh! ¡Sí! Ni siquiera tenemos que luchar eso. Gracias. Nos hace... nos ahorra muchísimo no tener que pelear eso. Así puedo meter marcha forzada al norte. ¡Fin! Fin de la guerra civil, chat. Nos pilló en un mal momento. Pero bueno, pudimos hacerles frente. Y la victoria, al final, ha sido nuestra.
Sí, señor. Ha sido una guerra civil bastante chula, en realidad. Y hemos perdido a la familia Cornelia. Y eso está muy bien, porque esa familia era un coñazo de mantener. Y ahora, a ver qué familia nos toca. Aún no la vemos, pero se va a añadir otra familia más. Y esto de aquí a... ¿De aquí a Imperio? Bueno, necesitamos Imperio en nivel 5, poca broma. Vale, ahora mismo estoy un poquito acojonado con esta gente. Es como que el ejército de Massilia está yendo por aquí. Y el ejército de los nervios ha ido así. Y han enviado este destacamento aquí. Vamos a retomar al Mino. Y a ver, y a ver. Vamos a enviar al ejército al norte. No os preocupéis por esta batalla. Nos espera una batalla bastante inmensa contra esta gente. Tiene el ejército en Mediolano. Lo bueno, muy muy bueno en realidad, es que Massalia ha perdido los territorios que yo quiero conquistar para mí. Eso es una muy buena noticia, chat.